¡Hey, guapos! ¿Qué tal? Bueno, bueno, hoy estamos aquí en uno de los mejores Early Games que he visto en bastante tiempo. Obviamente, chino de JDG, eh, un equipo increíblemente bueno, con el Jungla más en forma del mundo, diría ahora mismo, Canavi, que está a un nivel espectacular y que nos hace una partida increíble. Un Early Game súper bien planteado, súper sólido, con muy pocas decisiones. Y del que podemos aprender un montón, especialmente si hacemos dúo con nuestro support, ¿vale? Eh, ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver de todo, vamos a ver. Eh, ¿Cómo se dice? Dismatch de tempo. Vamos a ver gangs de nivel 3. Eh, vamos a ver rotaciones del soporte. Vamos a ver eh, heraldos. Vamos a ver gangs. Hay de todo en esta partida. Es una partida estupenda de, de parte de JDG, en la que también se ven muy fuertemente las debilidades de... Tarzán como jungla, ¿vale? Entonces vamos a verlo tanto del lado ganador de Canabi como del lado perdedor de Tarzán, ¿vale? Entonces, eh, vamos a empezar como siempre, ¿vale? Por el tema Prios. En top tenemos Malfite contra Casante, ¿vale? La Prio es para Casante, obviamente. En medio tenemos Nico contra Jayce, la Prio inicialmente debería ser para Nico, ¿vale? Y en botlane tenemos Felios Lulu contra Jinx Thresh. Inicialmente... Diría que el aprieto es para Jinx 3 por cómo funciona Jinx como campeón, ¿vale? Vamos ahora a los 2v2 y 3v3 del de mapa, ¿vale? Empezaremos con top lane, como siempre, que verdaderamente es un 2v2 muy poco relevante. Pero, eh, por diferencia de jungla y por diferencia de top laner, debería ser para el equipo de JDG. Es muy poco relevante porque es un matchup tanque contra tanque, ¿vale? No son... Eh, campeones pensados para recibir recursos, y por lo tanto, lo más probable es que no haya ni un solo 2v2 en top en toda la partida, ni uno solo, vamos, es que ni se van a acercar los junglas en top. Y si se acercan, será para hacer una cross map porque no han llegado a defender la play que ha propuesto el equipo rival en bot. ¿Vale? Después, en mid, el 2v2, ¿cómo es? A ver, el 2v2 en mid es un poco más complejo porque funciona por cadenas de CC. Básicamente, el primero o el equipo que de CC gana. Porque tienen los dos muchísimo burst Con un CC eh, algo complejo de dar Aquí sería iniciar con Cocoon ¿Vale? Aquí sería con Edenico W de Viego, ¿vale? Y pues que el otro CC haga de up La cosa es, eh, ambos Dos, o sea, ambas Composiciones de 2 b 2 tienen muchísimo Daño de burst, una barbaridad Y ambas tienen que dar ese CC ¿No? O tienen que poder hitear A alguien para bustearlo. Entonces, básicamente el primero que dé El CC lo va a ganar ¿Quién diría yo que tiene un poco la ventaja? Quizá te diría que el Jace me parece un pelín más fuerte, pero vamos, súper igualado, ¿vale? Es un 2v2 súper dependiente de, um, de. eso, de quién va a dar primero el CC o quién va a destinar mejor los recursos. Así que lo vamos a dejar un poco en equal, ¿vale? El, el 2v2 de mid, vamos a dejarlo por aquí más. Lo voy a hacer de negro mejor, porque creo que se va a ver mejor. Vale, perfecto. Un 2v2 igual. ya el 3v3 de Bot, que es un 3v3 también un poco complejo. Inicialmente diría que por diferencia de jungla, ¿vale? Y por chin CC, eh, lo podría ganar JDG un pelín más claramente. ¿Vale? Entonces, eh, JDG gana muchos 2v2 y 3v3 esta partida, eh, sobre todo por diferencia de jungla. Elise es un jungla que es muy, 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 muy bueno en las skirmishes de Early game, pero como contraposición. ...sufre mucho en partidas que se alargan mucho... ...es decir, tiene esa necesidad súper alta de sobolear. ...y Diego es un jungla mucho más polivalente... Eh, ...bastante decente en las tres fases... ...no destaca en ninguna en concreto... ...no diría, quizá el medium que tiene es lo mejor que tiene... ...pero digamos que es un campeón muy estable en el tiempo, ¿vale? Eh, entonces... ...ya hablando un poco más de junglas... Eh, ...¿cómo jugaríamos esta partida siendo cannabis, vale?... Fijémonos en la composición que tenemos, ¿vale? Eh, vamos a analizar las claves. Tenemos un jungla que no necesita recursos, ¿vale? Un medio muy fuerte en el game, que suele ser un buen receptor de recursos. Y una bowling compuesta con un hipercarre que necesita pocos recursos. Y un hooker, ¿vale? Entonces, ya analizando esto muy fácilmente podemos ver que, verdaderamente, esta partida lo que se quiere es ir a medio, ¿vale? Tanto Thresh como Elise. Si esta partida fuera para jugar en bot, esto no sería Jinx y sería, por ejemplo, vamos a decir, un Draven. Entonces esta partida sería para jugar para bot. Pero en este caso tenemos una Jinx. La Jinx lo que hace es, uh, uh, digamos, es una creadora de presiones en este draft. Busca generar mucha presión en bot para permitir las rotaciones de tres a medio, ¿vale? Y que sea desde medio desde donde se gana la partida, ¿vale? Eh, Esa es básicamente la idea base que tiene el RAF de JDG. Un snowball a través de medio del libro de toda la vida. Yendo desde la prio de bot, rotando con el support hacia medio, forzando unas situaciones de 3 versus 2 de manera constante en mid que eh, obligan a Nico a perder muchos minions y ganar eh, pasivamente, digamos, ventaja con Jace o a exponerse y forzarse, eh, bueno, y jugársela a morir, básicamente. Por otro lado, ¿qué tenemos? Una compo que os diría que peor construida, porque también gira algo alrededor del 2B2 de medio, ¿vale? Pero en este caso tenemos un peor support. Si analizamos pick por pick, tenemos un Arden support, ¿vale? Que es bueno recibiendo recursos y que eh, busca líneas tranquilas de escalado. Una de carry, que es más o menos lo mismo. Voy a cambiar el color. Un Arden support, ¿vale? Una de carry que más o menos busca lo mismo. Escalar tranquilamente, un pelín flojete en los primeros compases de la partida, luego en el tiempo escala muy, muy bien. Igual que Jinx, no diría que tanto, Jinx me parece el mejor de el meta, pero eh, también escala muy bien. Nico, que es muy, muy, muy buena receptora de ganks, también crea muy buenas presiones, y además es muy, muy buena rameando. Diego, que es un pungla muy polivalente, y malfite que es un tanqueto. Entonces, también vemos que la setup de LNG está muy enfocada a jugar mid bot. En este caso... La idea a mí me parece más jugar para bot que para medio, ¿vale? Es decir, utilizar la Nico como esa generadora de presión para que pueda rotar a la botlane, ¿vale? Con el viejo y ahí pues ya forzar situaciones de dive, ganks, freeze, etcétera, 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 ¿vale? Es un pelín más complejo de jugar. Porque diría que el draft está pero construido, pero obviamente estamos hablando de League of Legends al nivel más alto que existe en el mundo ahora mismo, y por lo tanto sabemos que esa ejecución es posible, ¿vale? A este nivel. Por lo tanto, eh, pongamos que soy elise, lado azul. ¿Qué es lo que voy a buscar esta partida, vale? Pues como hemos dicho que la prio inicialmente era de Nico, lo que yo buscaría si fuera elise clarísimamente es un, eh, básicamente un como se si dice, ah, no me sale el nombre. Un Level 3 Transition gang, ¿vale? Un gang de transición a través de Mid. Eh, seguramente empezaría por Raptors. ¿Por qué empezaría por Raptors esta partida si quieres hacer un Level 3 Gang de Transición? Porque básicamente Nico es capaz de generar mucha, mucha, mucha Prion Mid, ¿vale? Y eh, es posible que pueda meter el Warte en segunda. Por lo tanto, si nosotros empezamos en rojo y después vamos a Raptors, cabe la posibilidad de que Nico nos pille en Raptors guardando y no es algo que queremos queremos hacer a Void de eso totalmente entonces yo empezaría en Raptors para que ni, no darle la info a Nico de dónde he empezado que pueda tener la duda de si he empezado en red o en Raptors vale y denegar el máximo de información posible y lo que haría sería uno 2 3 y si no puedo ir a Golden por lo que sea vale que no deberíamos de poder porque tenemos la Prio lo recuerdo acabaría yendo a Meet ¿por qué passing iría a Meet? Ahí viene la complejidad. Como hemos dicho, Nico tiene eh, la prio en los primeros compases de la partida. Entonces, eh, lo que debería hacer Nico es en segunda wave guardear por aquí, más o menos, ¿vale? Pero de hecho, no sé por qué utilizo esto si tengo literalmente un icono de Watts. Guardear algo por aquí. Guardear por aquí. O algún guard de este estilo, ¿vale? Entonces, verdaderamente aquí el tiene que jugar, Kanavi tiene que jugar un poco con la mente de Nico y con el tiempo que esté en fog para spotear donde ha guardado y poder dodgear este ward, porque Kanavi aquí tiene diferentes entradas para ir a medio. Puede entrar por aquí, puede entrar haciendo esto, ¿vale? Puede entrar con lo mismo, pero haciendo esto, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, eh, cada pathing pues hacia void de un ward concreto y eh, será muy interesante ver si pretende hacer level 3 gang mit de transición, cuál es el passing que toma y cómo lo ejecuta, ¿vale? Eh, Otras opciones que podría tener, si no va a hacer esto, pues muy probablemente empiece top, ¿vale? Eh, aquí está, tengo que pillar esto. Eh, probablemente empiece top, ¿vale? Se haga chrome, eh, Rojo, Raptors, ¿vale? Y ahí ya, pues mire si puede meter Bank. Y si no, va a seguir paseando para abajo para darle cover a la Bolden. En cuanto al viejo. Eh, lo que yo haría sería machear lo que haga la Elise. En este caso, como el matchup de top es irrelevante y no voy a tener frío, le pediría a Malfite que me metiera un buen pull, ¿vale? Me puleara bien el rojo, haría 1, 2, 3, y me acercaría a medio. Con el pull me aseguro siempre llegar antes que la Elise. Muy posiblemente, también el equipo de JDG tenga esa información de que Malfite ha puleado y Viego va a hacer un passing súper rápido para defender a la Nico ¿Vale? Entonces. Eso más el guard de Nico ya puede ser una mecánica de avoid. Uh, avoid es como de evitar perfectamente el gank de level 3 mid de transición de nuestra queridísima Elise. Simplemente con estas dos cositas, ¿vale? Utilizando correctamente el guard, pegándonos arriba y haciéndole un pull a eh, nuestro Viego para asegurarnos de que Viego va a llegar antes o en el mismo timing que Elise, ¿vale? Ese es el objetivo de del equipo de LNG, ¿vale? Por otro lado, a Elise no la deberían de poder pulear porque si la Bold Lane pulea, ¿vale? Lo que va a pasar es básicamente que van a perder la pérdida de bot. Por lo tanto, la Bold Lane de JDG nunca debería poder pulear, la Top Lane de LNG sí, lo que nos podría asegurar llegar antes a medio y defender ese posible Level 3 Gang mid de transición. Si Diego no quiere hacer eso, ¿vale? Lo que yo diría que va a hacer Diego, pues es un... para abajo, ¿vale? Simplemente cubrir. Poco, como tienes mid frío, no deberías de tener mucho problema pensando que te pueden invadir y tal. Y eh, lo enfocaría así: básicamente, leer para abajo, tranquilísimamente, meter back y volver a abrir. Eh, aquí, Diego tiene un papel mucho más defensivo, o sea, busca más eh, defender las posibles plays que pueda hacer Lise que mega proactivo, ¿vale? Porque digamos que los dos v 2 y los 3v3 son muy duros para él en esta partida. Así que, ya, sin más, vamos a darle. Eh, vamos a ver qué ocurre. ¿eh? Lo muteo y le meto el por 2, como hacemos siempre. Vamos también a parar a las setups de visión de nivel 1, a ver qué ocurre. Vale, fijaos, eh, vamos a hablar ya de estos Wards. La visión de nivel 1 es extremadamente importante. Es posible que más adelante haga un vídeo sobre ello, pero vamos ya pues simplemente a comentarlo un poco. Este Ward que pone aquí el NG es para evitar un posible level 3 gank ¿vale? de, eh, de cannabis en bot lane. Entonces, Kanavi ya tiene esa info. Si Kanavi va a buscar un level 3 gank en bot, ya os digo yo que no lo va a hacer ya. Porque va a dar demasiada información y va a perturbar a Viego pues hacer una vertical jungling. En este caso, la vertical jungling no es lo que más eh, podría buscar Viego, pero va a meter en una situación peleaguda Kanavi. ¿Por qué? Porque si Canabis enseña en este Ward, aunque sea para quitarlo con el Red Trinket que debería llevar, ¿vale? Lo que va a pasar es que va a dar el poder de, de decisión a Viego. Y aquí Canabis va a tener que decir si va a jungla rival con la prio de, de Nico, corriendo el riesgo de que puedan cazarlo y matarlo, o si va a su jungla corriendo el riesgo de que se le hayan invadido. Por lo tanto, es como una situación luz-luz en la que tú ya no tienes la iniciativa y vas a jugar por detrás de Viego. Por otro lado... Guard en top, simplemente para proteger un posible vertical jangling, diría, y poquilla cosa más, ¿vale? No hay, no hay más visión porque en esta partida de momento no hace falta, ¿vale? Fijaos, como en este caso se cumplen un poco lo que hemos dicho. Aquí Diego está recibiendo pull por parte de Malfite, lo cual me parece súper correcto, me parece que lo están ejecutando un muy buen plan de partida. Y Elise empieza en Raptors, como hemos dicho, para evitar ser espoteada con el Guard que pueda meter en segunda wave, la Nico. Ahí va, Diego. Va para jungla de bot directamente. ¿Está pensando en meter un level 3 gank bot, Diego? Esto sí que me parece súper extraño, porque para hacer esto, eh, verdaderamente quieres recibir un pull para meter un super fast gank en botlane. Eh, lo que nos está diciendo Diego ahora mismo es que quiere hacer esto y jugar en zona de bot ya directamente. Entonces es como que ha recibido pull para llegar a la zona de bot muy rápido y quizá intentar hacer un. Gang muy, muy, muy tempranero O un poco antes del tempo que toca Acorde a los tres camps, ¿no? Con el pull que ha recibido Pero me parece un error Porque verdaderamente creo que aquí Diego debería jugar Para defender la posible play que haga el equipo de JDG en mid Porque de hecho aquí JDG tiene una doble play súper interesante Que si ocurre la comentaremos Que yo creo que sí que va a ocurrir ¿Vale? Cleans fuera, perfecto Fijaos, Elise, como ya lleva los tres campamentos. Aquí va Nico, que va a poner guard. Mmm, súper interesante lo que ha hecho eh, aquí nuestro pana scout. Lo que no me gusta, que no lo he pensado y no lo he comentado, es dónde ha puesto el guard scout. Eso es lo que me gustaría saber a mí ahora. ¿Se lo han roto? Vale, estoy dando al mute, no sé muy bien por qué. Me da la sensación de que le han roto el ward o la, lo había. aquí, pero muy inteligentemente ha fakeado que ponía un ward. Esto es súper efectivo también, chicos. Aunque no tengáis ward, podéis hacer lo que ha hecho aquí Scout: fakear que ponéis un ward en algún punto de la jungla para eh, como disuadir, vamos a decir, al jungla rival de venir medio porque sabe que. o se intuye que hay un ward, pero no sabe dónde. Y por lo tanto puede tener miedo de ser spoteado. Pero, súper inteligentemente, Canabi, como ya he repetido 40 veces, y parece que muchísimos junglas no me escuchan, cuando vas a hacer un level 3 gank mid de transición, necesitas el red trinket. Y ahí es lo que está haciendo Canabi. Gracias, señor, por darme tu fuerza, ¿vale? Tira trinket ya aquí. Supongo que por el timing habían calculado que no podía estar muy lejos, y la verdad es que no se equivocan demasiado. Y aquí ya está en posición para meter el ganqueito Vale, vamos a ver cómo lo ejecutan. Supongo que y es con el martillo. Ahí está. Le sacan el flash. Y esto ya está listo para sentencia. ¿Y cómo sé que está listo para sentencia, chicos? Súper fácil. Mirad la building. Como hemos dicho, prio de bot. ¿Vale? ¿Qué debería de pasar ahora en bot? Ahora mismo en bot, Jinx, al crashear tercera wave, ¿vale? Se debería de baquear. Y Thresh, rotar para medio. Por el mismo sitio que ha ido Elise porque sabe que no está guardeado. Y de esa manera, en este Freeze que sigue teniendo J de volverá a insistir ahora que la Nikon no tiene Flash en un gang de tres personas. Eso sería lo que yo haría. Y me parece una play que es súper, súper, súper buena y que debería hacerse en todo el mundo cada vez que un equipo puede meter el level 3 Gang Mid de transición, fuerza Flash y tiene periodo de bot, ¿vale? Tiene que ser algo de libro ya. O sea, esta play tendría que surgir prácticamente sola. Así que vamos a ver si la ejecuta o no. no. Parece que ha crasheado cuarta el, la botlane. A ver, no, no está horrible, ¿vale? Simplemente retrasa un poco más los planes y ya está. Back de Jinx, que viene con Preferencia y Pink. Una compra perfecta para jugar esta botlane. Y aquí va Thresh rotando por el mismo pathing que ha ido Elise. Esto es genial. Normalmente los Thresh hubieran cogido este pathing. Pero, eh, sabiendo que Elise ha acabado en el Scuttle de top, es muy probable que el río de bote esté guardeado, ¿vale? Por lo tanto... Como no ha pillado la prio en ningún momento de la partida o después del gang de Elise va directamente por el mismo sitio que de Elise porque sabe que eso no va a estar guardado, vale. Y juega alrededor de esa idea. Ahí va Flash, linterna, Olin y muere el pana scout, vale. Esta play. Es una aberración del demonio. Esto está súper bien jugado, chicos. O sea, es algo que parece que viene súper planificado de antemano. Ya no solo el primer passing y el primer gank, el uso del Red Trinket, sino cómo estaba setapeada tanto la way de mid como cómo han jugado a Pre de Bot para después poder rotar hacia medio con el Thresh, que Jinx no pierda ningún. no pierda farm, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está muy bien setapeado, muy bien jugado. Y ahora peor todavía. Porque con. Lo que ha hecho aquí JDG, que es pasar por medio simulando que vas para abajo, acaban de meter una presión a la botlane de LNG. Increíble, vamos, pero algo vastísimo, ¿vale? Ahora la botlane del LNG tiene que crashear lo más rápidamente posible si no quiere morir, igual que eh, ha muerto eh, el midlaner, ¿vale? Quizá lo que menos me guste de aquí es el doble scuttle por parte de Canavi, muy bien limpiando la visión. Aquí es verdad que esto hay que devolverse a la Scout. Súper inteligente Scout metiendo esta fog. Esta fog libera absolutamente toda la presión de bot. Y para mí, ese es uno de los pocos errores que está cometiendo aquí JDG. ¿vale? Y en especial Canabi. Eh, Canabi ahora mismo está jugando en un tempo en el que no le corresponde jugar. Al matar a Nico, ¿vale? y siendo tan temprano y teniendo tan poco tiempo de respawn los campeones. Nico iba a llegar siempre antes que Jayce con el TP. ¿Qué ha hecho Nico? Ha TPado, ha pusheado la wave y ha ejercido de segundo jungla para su equipo. fogueando para abajo con un back de ventaja para que el equipo de JDG no pueda forzar el 3 versus 3, ¿vale? Eso es una jugada súper inteligente y muy bien realizada por parte de Scout, ¿vale? Y es algo que cualquier midlaner debería acostumbrarse a hacer. y si supports, por favor, estas plays. Van a salvar un montón de partidas. Ya no de competitivos, sino también de solo queue. Porque son plays súper, súper importantes. Aquí cambian el plan. Y eh, empieza a pushear JDG. La cosa es eh, que se me ha olvidado. He dicho que Canavi lo ha hecho mal. Eh, lo ha hecho mal por no reconocer el tiempo en el que debía jugar. A mi manera de entenderlo. Lo que tendría que haber hecho para mí después de esta play... ¿Vale? Es pillarse ese Scuttle en todo caso, que no me parece mal, ¿vale? Aunque es doble Scuttle, y meter Instaback. Y ahí ya ver dónde jugamos. Porque aquí ya puede abrir para top, que muy probablemente sería lo que yo haría: abrir para top, hacerme estos dos capamentos y volver a jugar con mi doble prio, ¿vale? De midi bot. Um, o eh, abrir para bot si cree que tiene alguna window tempranera o que quiere eh, jugar para el dragón. Esas son las dos opciones. Si quiere jugar para el dragón aquí Canabi, tiene que meter back y abrir directamente para bot, que va a tener los campamentos de 2 mejorados, ¿vale? Va a poder jugar con esos campamentos y con el dragón a costa de perder la jungla de top. Eh, ¿Es factible hacer esto? Sí. Sí porque, uno, ya voy por delante, dos, llevo una compo que necesita snowballear porque mi jungla y mi medio necesitan snowballear para ser eficientes en esta partida, ¿vale? Por lo tanto... Como quiero es no llevarme o forzar Fights de Soul a minuto 20 es algo que me viene muy, 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 muy bien y por lo tanto es algo que puedo buscar como objetivo principal de la partida, ¿vale? Intentan pues un minigun con el gancho, aquí Canabi que rompe la peña de visión, supongo que va a limpiar los wards para proteger un poco la de bot y mete back. Vale, vamos a ver por dónde abre. Porque esto es súper interesante. Viego, obviamente, abre para abajo, ¿vale? Fija fijémonos en el pathing que ha hecho Viego. Eh, antes había quedado, había abierto directamente por arriba, si no muy mal, se había hecho los capaentos y había ido hacia abajo. Y ahora abre directamente por bot, ¿vale? Saltamos la replay, como siempre. Y aquí, pues, va a meter visión en Drake y a pasear para topset. Perfecto, Canabi aquí que asoma un poco en bot porque quiere buscar la prio y porque quiere jugar en ese Drake, acordaros, ¿vale? Ahora la botlane del NG, para los que hablamos de presión de foco jugar el otro día, ¿vale? Eh, tiene una presión enorme, ¿por qué? Porque mirad dónde está su jungla, ¿vale? Y mirad dónde se ha enseñado Canabi, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia de posición entre los junglas hace que la botlane del NG reciba una presión tremenda por parte de Canabi lo cual va a hacer que se echen para atrás, le va a dar la prio a Jdg y Jdg va a transicionarla para coger este dragón, porque para eso elise ha abierto the bot set. Por otro lado, en medio tenemos un bounce que Jace debería poder glaciar sin muchos problemas, porque Nico tiene muchas dificultades para jugar en estas webs ya que no tiene flash todavía. Y eso hace que si eh, Canabi está cerca, que saben que tiene flash, pues pueda sufrir mucho, ¿vale? Fijaos que donde va a recoger la wave, como no busca ser tan um, Puñetera, digamos, buscando las prios. En este caso, Canabi, que empieza el Drake. Y aquí ocurre algo muy interesante. Y es que el timing para hacerse el Drake de JDG, otra vez, es una bestialidad. Porque ha pillado un timing en el que tiene tres bots: mid, top y bot. Por lo tanto, lo que va a pasar ahora es que JDG va a mover a la botlane a hacerse el dragón y foguear para medio. Y si Viego intenta entrar aquí, que es la única puntillita que no me gusta de lo que ha hecho el equipo de JG, que es que yo directamente hubiera guardeado, siendo casante y siendo Jace, si hubiera podido la entrada de uh, ambas entradas de la jungla. Por si vemos al Viego. Porque si vemos al Viego en este momento, vamos directamente a cazarlo. No vamos a habilitar que se lleve nuestra jungla de top teniendo Prio Mid y Prio Top. ¿vale? Por lo tanto, el timing es perfecto por eso. Porque no es que te pilles el objetivo, sino que te pillas el objetivo y vas a poder denegar que Tarzan entre en la jungla. ¿Qué debería hacer Tarzan en este momento, en este spot? Buscar gank, o en top o en mid. Son las únicas dos opciones que tiene. Y eh, jugárselo pues un poco con el flash. Quizá en top sea más fácil matar, porque no tiene flash casante, pero a la vez es un campeón muy eh, por culero en este sentido. Y puede sufrir bastante para matarlo, incluso que salga vivo. Por lo tanto, si puede en mid, que yo creo que es el matchup más importante, sería lo que yo haría. Intentar un gank en mid, forzar el flash del Jace, que no pueda jugar con tanta comodidad, y tener una ventana, ¿vale? En la que mi Nico tiene flash y Jace no para jugar con la R de Nico o con un uh, flash más E de Nico, que me pueda habilitar otro gank en un futuro, ¿vale? Porque recuerdo que el equipo de LNG está jugando un 2v2 en. Mid Jungla puro, ¿vale? Porque Lulu no es un campeón muy eficiente haciendo este tipo de rotaciones. Perfecto, la rotación como lo habíamos dicho. Casante va a chequear jungla, Jace también. Fijaos en el sándwichillo que se va a comer nuestro pana Tarzan ¿vale? Se come el sándwich y se muere. Ya está. Team Gap. Es que no hay más. Es que es así de sencillo. Team Gap. Eh, Canabi que se pilla el segundo Scuttle y ahora, presumiblemente, debería abrir para Topside, porque es la jungla que tiene App, y además va a aparecer el heraldo. Eh, uf, va a priorizar el rojo. A ver, no lo veo del todo horrible porque eh, supongo que querrá hacer rojo en tu heraldo. Quizás mejor opción lo que plantea Canabi que lo que había planteado yo. Yo hubiera abierto directamente por Topside, ¿vale? Porque además, claro, el nivel 6 de Elise no es tan relevante. Eh, si fuera otro campeón, yo hubiera abierto por topside, ¿vale? Para asegurarme los campamentos. Aunque con tres y sí, más o menos debería pillar el nivel 6 con este campamento. Pero sí, eh, tiene razón Canavi y me he equivocado yo, ¿vale? Después de analizarlo para que veáis, todos somos humanos, chicos. Si Canavi pilla el 6 con estos dos campamentos, que debería pillarlo, ¿vale? Eh, lo que ha hecho está muy bien. Si no lo hace, es una putada. Vale, pilla 6 con los dos campamentos... Perfecto. Y ahora debería jugar para esta Prio de mid, para uh, acabar transicionando hacia top. Pero no lo está haciendo. Tampoco está buscando el Dive de Bot. Van a buscar el Dive de Bot, parece. Uh, ¿me estoy de acuerdo con esta play. Pues no sabría deciros. Vamos a ver el tempo en el que juegan ambos equipos, ¿vale? En este caso tiene un poco de tiempo acelerado Tarzán. Y el back de medio es para la Nico. Entonces la Nico... Ah, no, pero Nico no se había quedado claro, todavía. Es que, veis, esto me genera muchas dudas sobre el plan de JDG aquí. Entiendo que JDG quiere jugar a Divear Bot, pero aquí pasa algo. Para jugar a Deviar Bot, Aphelios no puede tener esta arma porque limpia demasiado las webs. Entonces tú no puedes construir una web lo suficientemente grande como para que te salga rentable meterte a Deviar Bot. Lo que yo hubiera hecho es pushear esto ya de ya, eh, pillar el 6 con Elise y transicionarlo para, o sea, quedarse, acercarse a medio y transicionar desde Botlane hasta el Heraldo. Porque creo que el Heraldo, en una partida en la que quieres volar, como es lo que nos está presentando aquí, el equipo de JEG es demasiado importante. ¿vale? Sin embargo, aquí JEG plantea algo totalmente distinto. Que es jugar al cross map con Dive and Bot. Problema. La bot lane del LG tiene el arma de afelios buena para evitar este tipo de situaciones. Le da para pushear la wave gorda. Y aquí ya solo van a perder una wave si pierde. No ha perdido absolutamente nada porque le da tiempo a su equipo. Hacerse el heraldo y a llegar. Entonces, aquí sí, craso error de JG e. que tendría que haber transicionado las prios en el heraldo, ¿vale, chicos? Entonces, eh, creo que es un vídeo en el que me he alargado bastante hablando, eh, creo que es súper entretenido y que hemos explicado muy bien, pues, las ideas, los conceptos y lo que hay detrás de cada movimiento que, que había pensado especialmente JG, e. aunque también Tarzán. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, espero que... Estéis felices de que estemos de vuelta ya con las reviews. Menos mal que ha vuelto China ya porque me estaba subiendo por las paredes. Y nada chicos, eh, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.